son, no es una fiesta. Ladrones, violadores, rateros, ratas de albañal, muertos de hambre sin ideas, sin ley, con balas para matar y manos para apoderarse de lo ajeno. ¡Esos son todos ustedes! ¿Qué es eso, ciego, profesor? Tengas... ¡No me estoy! ¡Se los advertí! El señor Madero jamás podrá perdonarnos todas estas cosas. Ya dejen paz a ese señor. Este pleito es para morirse o para vivir. Y muertos de hambre sí somos. ¿Y qué? Muertos de hambre somos todos, profesor. Cálmese, profesor. Cálmese. Estos asuntos los arreglamos después. Y hambre sí tenemos. ¡Hambre de robar y de matar! ¿Y qué con eso? ¿Qué otra hambre nos han dejado? No se me ponga curro, profesor. Yo me largo de aquí. Aquí no tengo nada que hacer. Cosa cierta, profesor. Y ya vaya agarrando camino. ¿Tuviste bien, Emiliano? Tú vete a lo tuyo. Y dile a todos que al primero que se robe una gallina, lo tizno con mis propias manos. Son de la leva. Están de a fuerzas. ¿Qué
Que se queden con nosotros. Y ustedes también si quieren, señores. Yo no sé mis compañeros. Hablo por mí. Juré lealtad al ejército. Y es más importante mi honor que mi vida. Nosotros estamos con usted, mi coronel. Serán ustedes pasados por las armas. Lástima que no vean la justicia de nuestra causa. Mira, Emiliano, voluntarios de los hacendados. Que los fusilen inmediatamente. ¡El padre! ¡El padre!